Para pilotar. Turbo ET35, ¿sí? Un refrigerador interno y un sistema de escape SCS. Oh, ¿qué? No es una broma. Mirad, es el nuevo SX Race. Chico, te has convertido en un profesional con patrocinador. ¿Qué será lo próximo? Quiero ser el mejor piloto de la Top Fuel. Sí. Tendrás que firmarme un autógrafo. Así podré venderlo en eBay en el futuro. Dani, no puedes traer esto aquí. Relájate, Mike. Solo estoy de visita. No hago daño a nadie. Si FX descubre que has venido, pringarás. Te echarán a patadas. Vaya, mirad quién está aquí. ¿Vienes a saludar al rey? Tony, si te diera otra paliza en la pista, sería maltrato. Nadie puede con mi buga, Kruger. Y tú ya no eres quien manda. No le escuches. Te está provocando. Como quieras, traeré un coche, el más lento, para igualar. ¿Sabes? Me da igual lo que pilotes. Acepta o cállate. No, esta noche. Sí, olvídalo. Oh, ya entiendo. ¿Qué has venido a vacilar? Pues no te cortes, quédate quieto como un marica posando al lado del cochecito. Di lo que quieras de mí, Kruger. Pero si salto al ring, es para boxear. Está bien, vale. Tú lo has querido. ¿Hablas en serio? ¿Te has picado? ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Lárgate de aquí! No voy a dejar que ese niñato me humille. ¿Qué más da lo que piensen? Solo quieren ver una carrera. Acabo de oírlo, han llamado a la poli. Da la salida. No me lo invento, esto es estúpido, páralo. Tú hazlo, acabaremos en 10 segundos.
¿Estás bien? Sí. Vale, levanta las manos, quedas detenido. No te muevas. Solo te dejé pilotar para ellos porque pensé que era la manera de que no te metieras más en estos líos, que por fin ibas a hacer algo productivo. ¡Ya estoy harta! Vaya. ¿Qué ha pasado esta vez? Tío, no deberíamos hacer esto. Señora Shaw, lo siento mucho. Si me deja que se lo explique... ¿Qué parte me quieres explicar? ¿La parte en que llevaste un coche de 100.000 pavos a una carrera ilegal o la de que lo estrellaste contra un coche de policía? Suerte que no hubo heridos. Lo sé, cometí un error, pero... Lo que hiciste fue estúpido. Esto es un desastre. Se acabó, Kruger. Se lo pagaré. Se acabó. Venga, Danny, vámonos. Disculpe, señor Afshaw. Debí escucharte. Tío, eres como un toro. Ves el color rojo y lo embistes. No importa lo que te digan. Ya. No te deprimas. Todo irá bien. Intentamos ayudarte. De verdad, pero es que... Irás a vivir con tu padre. ¿Qué? Necesitas volver a empezar, dejar todo esto atrás. ¿Cuándo habéis hablado? Esta mañana. Te ha convencido él, ¿verdad? No, Joe no tiene nada que ver con esto. Todos son problemas y cada vez es peor que la anterior. Sanciones, carreras ilegales y ahora otro accidente. No quiero ni pensar en qué será lo próximo que harás. ¿Vas a enviarme a vivir con alguien a quien no veo desde hace 5 años? ¡Es un borracho! No, Danny no es un borracho. Oh, ¿ahora ya no? He hecho todo lo que estaba en mi mano y ya no puedo hacer nada más por ti. No pienso ir. Toda mi vida está aquí. Es imposible. No, no tienes otra elección. Irás con tu padre. Fin de la historia. Joven piloto local consigue patrocinador a nivel nacional.
Hola, Liz. Hola, Frank. Te veo bien. ¿Y yo a ti? Hola, chaval. Hola, Frank. ¿Quieres meter tus cosas dentro? Llevas toda una máquina ahí detrás. ¿De cuándo es? Del 2003, ¿no? Del 2004. ¿Cuatro? ¿Lo has tocado tú? Yo y mi amigo Mike. Ah, guay. Parece caro. Tu padrastro tiene que ser un pez gordo. Me lo he comprado yo. Ah. ¿Podemos limitar la conversación al mínimo? Ah, así que ese es tu plan. Ignorarme. Hasta que tenga 18 años. Empieza, tío duro. Vamos. Lárgate. Vete andando. Puedes odiarme todo lo que quieras. Eso no cambiará el hecho de que tenemos que aguantarnos. ¿Me has entendido? No quiero ganar un concurso de popularidad, ni ser tu amigo, ni recuperar el tiempo perdido. Estoy aquí porque tu madre ya no era capaz de controlarte, ¿lo entiendes? ¿Lo has entendido? Pues ya está. ¿Sí? ¿Y qué pasa conmigo? ¿Qué pasa contigo? Ya hemos llegado. ¿Todavía tienes eso? Sí. Seguro que no corre una mierda. Muy bien. Mi humilde morada. Bueno, ahora vivirás conmigo. Hay ciertas reglas que tienes que seguir. No hay criada, así que tendrás que servirte tú mismo. Prepararte la comida y lavar los platos. La lavadora está ahí. Tu habitación. ¿Alguna pregunta? ¿Podemos descargar mi coche? ¿Por qué? ¿No puedes conducir? Mi permiso está restringido. Puedo conducir para ir a clase. Ajá. Y a ningún otro sitio, ¿verdad?
Claro. Coloca tus cosas. Ya me ocupo yo. ¿Qué necesita? Terminar de retocar el turbo. Es poca cosa. Así que crees que conoces bien un motor. Probablemente más que tú. Fantástico. Siempre he querido tener un segundo mecánico. Pondrás todas tus habilidades en funcionamiento todos los días después de clase. No hay nada gratis. Está bien. Controla el monitor. Si el ratio de aire-combustible se acerca de 11,5 a 1, habrá que abrirlo. Esto no mola. Hay que variar la mezcla. Yo lo quería de 12,5 a 1. Está bien, vale. Si esto revienta, la culpa es tuya, amigo. Lo que tú digas. Comprueba los gases del escape. Sí, maestro. Mira esto, nena. ¿Qué tal, Max? ¿Cómo va esa cafetera? Bastante bien. Hemos trabajado mucho en él. Genial. ¿Comprobamos qué tal habéis trabajado? ¡Claro, tío! Será más fácil con el turbo. Enséñaselo ya. No lo hagas, por favor. Jake, no. Gracias.
Campeonato de aceleración de institutos. Menudo premio, ¿eh? Sí. Es la mejor escuela de pilotaje. Todos los equipos fichan allí a sus nuevos pilotos. Hay que conducir rápido para entrar. Eso no es un problema. Tu cara me suena. ¿No te conocemos de algo? No. ¡Oh, oh, chicos! ¡Otro candidato! Es cruel que cuelguen esos pósters aquí. Hace que crean que tienen posibilidades. Max. Bonita carrera la de hoy. Iba volando, te lo aseguro. Una aceleración brutal. Ya lo creo. Increíble, tío. Sí. ¿Has visto esa tía? Está buena, ¿eh? Sí. Soy el señor Briggs. Os advierto una cosa desde ahora mismo. Esta no es la típica asignatura que vais a aprobar sin mover un dedo. Sí. Es una clase de mecánica muy seria. Jake, estoy hablando contigo. ¿Conmigo? Contigo. No sé quién te crees que eres, pero si estás en mi clase es para prestar atención y para participar. ¿Me has entendido? Sí, señor. Está bien. ¿Para qué sirve la temporización variable de las válvulas activada por la fuerza de torsión de las levas? ¿Me lo podría repetir? Tú. Explícalo. Bueno, varía la temporización de la válvula de entrada con la rotación del motor que gira el árbol de levas. Yo no estoy suscrito al importuner, no suelo leer. La temporización variable CTA se utiliza en coches domésticos como el Mustang. ¿No tienes tú uno? No está mal. ¿Cómo te llamas? Danny. ¿Tienes un apellido, Danny? Kruger. El hijo de Frank. Me dijo que vendrías. Y que tu asistencia a clases solía ser pobre. No me vas a causar problemas, ¿verdad, Danny? No. Bien. Espera, ¿tu padre es Frank Kruger? Una buena razón para que no se te ocurra competir. ¿Cómo me apunto al campeonato? ¿Eres mayor de edad? No. Que tu padre la firme. Entrégamela a mí. El plazo termina en 2 semanas. Danny. Ignórales. Tu padre era un piloto increíble. Muy bien. Quiero dar la bienvenida a todas las caras nuevas que veo en la clase de teatro. Soy la señorita Parker y me gustaría empezar la clase con un ejercicio que llamo primeras impresiones. Veamos, ¿quién quiere ser el primero? A mí me parece que está buenísimo. Sí, claro. Está bien. Entonces no te quejes. Tú, el del fondo. Pero es que me ocurre con el tema de los coches. ¿Cómo te llamas? Dani. Dani. ¿Puedes quedarte aquí? ¿A quién le gustaría darnos su primera impresión sobre Dani? Jessica. Parece que hoy tienes muchas ganas de hablar. ¿Por qué no me dices lo que ves? Es un estudiante nuevo. Muy bien, interesante. Continúa. Y probablemente está en teatro porque era lo único que quedaba. ¿Por qué dices eso? No parece el tipo de chico que lee a Shakespeare. Ni tú tampoco, Miss Popularidad, con esos vaqueros caros. Nombra un personaje de sus obras. Nombraré a dos, Romeo y Julieta. Eso lo sabe hasta un niño de primaria. Dijiste cualquier personaje. Te toca. ¿Es tan difícil quedarse con uno? Hay tantos personajes como Macbeth, Shylock, Otelo, Hamlet. Te toca. ¿Todos son personajes? Lo has hecho muy bien.
¿Perdona? Sueño de una noche de verano. El duendecillo, el feliz vagabundo de la noche. Alguien ha estado leyendo a Shakespeare, no hay duda. Oye, ¿cómo supiste lo de la clase de teatro? A mí me pasó igual cuando vine. Oh, ¿tú también cambiaste de escuela? ¿Cuándo? Hace un año, desde Tampa. ¿Y tú? Encino. ¿Un chico de ciudad? Sí. ¿Venir a Bradford no es todo un shock cultural? Pienso que es un asco. Ya mejorará. Eso espero. Celebraré una fiesta en mi casa esta noche. ¿Te apuntas? Ah, sí, no sé. ¿No te gusta socializar? Esta es la dirección. Por si acaso te aburres. Llegas tarde. Hay tres coches que tenías que haber puesto a punto hace 15 minutos. Date prisa, te quedan dos más después de ese. No suelo trabajar con antiguallas. ¿Antiguallas? ¿No sabes marcar puntos de referencia? Si sé de algo, es de sistemas de gestión de motor programables, no de carburantes ni de encendidos mecánicos. Intenta usar un calibre fijo, eso te ayudará. ¿Dónde tienes ese estúpido chisme? No lo sé, yo no lo necesito. Anótalo aquí. Me voy a cenar algo al bar. ¿Quieres venir? Ya he cenado. Como quieras. ¡Dani! Ahora ya sé dónde te había visto. Esconde eso, tío. Es historia pasada. La historia es nuestra asignatura favorita. Yo soy Max. Él es Harry. ¿Qué está haciendo una estrella como tú en Bradford? ¿Conocéis a la chica de esta fiesta? Más o menos. ¿Te importa que entremos contigo? Como queráis. ¡Wow! Tiene una piscina. Tendría que haber hecho abdominales. Tío, vamos a buscar cerveza. ¿Quieres una? No, pasa. ¿Está bien? Una fiesta impresionante, tengo que admitirlo. ¿Dónde está Jake? Rachel, hemos tenido dos citas penosas. Lo nuestro se ha terminado. Sí, pero mira lo que ha hecho por tu vida social. En esta fiesta solo está lo mejor del instituto. ¡Oh, Dios mío! ¿Ha venido ese chico de clase de teatro, Kruger? ¿Y qué? ¿Le has invitado tú? Pensé que le iría bien relacionarse y conocer gente. Vaya, la verdad es que ha empezado bien, uniéndose al club de frikis. ¿También les has invitado a ellos? No le molestan a nadie. Andrews ha venido. Y Pete, el bajito, le he visto. Mira, allí está. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ahí va. Hola. ¿Estás aquí?
Creía que no vendrías. La anfitriona me dio una invitación VIP, así que decidí saltarme el trabajo y venir. Y ella te lo agradece. Me alegro, porque mi jefe es muy duro. Para que hayas salido y no estés encerrado en ese maldito taller. Me alegro de verte. Frank Krueger, ¿eres tú? Me cuesta reconocerte ahora que te sostienes en pie. ¿Sabes que ya no sirve en Whisky Dick? Llevo sin beber desde octubre, Jimmy. ¡Oh! Es un borracho. ¿Otro coche de tu colección? ¿De qué estás hablando? Es el de siempre. Ahora lo reconozco. Estaba acostumbrado a verlo por el retrovisor. Eres muy gracioso. ¿Qué pasa? ¿Cómo te va, tío? Tus padres no irán a aparecer y echarnos de aquí, ¿no? ¿Estás de broma? Mi padrastro cree que esta es la mejor forma de relacionarse. ¿Sabes? El mío me mataría. ¿Habéis visto a Jessica? Ese Kruger se mueve rápido, ¿eh? ¿Por eso acabaste en Bradford? Por algo parecido. Mi padre vive aquí. ¿Por qué? No tengo ni idea. Vamos, tampoco está tan mal, ¿no? Está mejorando. Jake. ¿Qué estás haciendo con este? Estamos hablando. Espero que no hagas nada más. No actúes como si fueses mi novio. Porque no lo eres. Oye, sé que tuvimos una discusión, pero es porque nos estamos conociendo. ¿Oh, ¿en serio? ¿Y cómo? Porque solo sabes hablar de ti y de tu coche. ¿Qué tiene de malo? Así son las zorras. Nunca saben lo que quieren. Ya vale, ya vale. No hace falta ofender. ¿Vas a hacer algo al respecto? Relájate, ¿quieres? Nadie quiere problemas. Demasiado tarde. ¿Quieres más, cabrón? ¿Quieres más? Sí, creo que quiere más. ¡Oh, sí! ¡Jake, para! ¿Quieres más, eh? ¿Quieres más? ¡Vamos! ¡Levanta! ¿Vienes a por mí? ¿Es todo lo que sabes? ¡Dale! ¡Dale! ¿Vienes a por mí? ¡Dale fuerte! ¡Venga, tío! ¡Que alguien pare esto! ¡Dale una buena paliza! ¡Muy bien, tío! ¡Dani! ¡Ya basta! ¡Es como un superhéroe! ¡Vamos! ¡Vamos a por él! ¡A por él! Jake, no!
¡Vamos! ¿Por qué no le alcanzan? Porque lleva dos idiotas en el coche. ¡Que vaya por ahí! ¡Que vaya por ahí! Lo mejor de todo es que estás aprendiendo a controlar tu carácter. No es fácil con ese chico poniéndome a prueba cada día. Es tan malo como era yo. Tú eras peor, y lo sabes. Parece un buen chico, dale un poco de tiempo. Solo espero que mi hijo no se meta en problemas. Hasta ahora lo estás haciendo bien. ¡Dios! Más vale que te vayas o llegarás tarde. Mi coche tiene problemas. ¿Puedes llevarme? ¿Te has pesado demasiado? Te diré que me lleven a casa. Oye, tío. ¿Es cierto que le ganaste al Mustang de Jake? Tío, ¿qué llevas debajo del capó? Kruger, mejor siéntate ahí. Está bien. Empezaremos con un examen sobre el ratio de aire-combustible. Tío, has ganado a Jay. Todo el mundo hablaba de eso en la cafetería. Llevaba dos personas en el coche. Eso me daba ventaja, pero sí, lo hice. ¿Por qué? Es el más rápido del condado. Nadie puede con él en las carreras callejeras. Su padre es el dueño de Kendall Performance. Tiene toda la tienda a su disposición. ¿En serio? Los coches de Jack nos pondrán en el mapa. Nuestro equipo de fútbol, Dash. Tú vas a correr, ¿verdad? Sí, pero primero tendré que retocar mi coche. ¡No sabes dónde te has metido! ¡Dejadlo ya! Nadie se pelea en mi clase. No si queréis ir al campeonato. Si tenéis algún problema, zanjadlo en la pista. Y dejad de correr por las calles. Nos vemos fuera del instituto. ¿Nos vemos después? Sí, claro. Espérame fuera. Vale.
Dani, ven. Hola. Hola. ¿Cómo está tu labio? Está bien. ¿Qué se siente al ser el chico del que habla todo el instituto? Me gustaba más cuando nadie me conocía. Gracias. De nada. No me gustó la forma en que te hablo. Es lo que Puck habría hecho. Eso es algo bueno, ¿verdad? Sí. ¿Quieres salir conmigo? Puede que me lo piense. Pero mi coche está averiado. Vas a tener que conducir tú. ¿Ese coche con el que sueña todo el mundo? Sí, pero no lo cuentes. Es a finales de mes. Es broma, ¿no? El premio es una beca en la escuela de pilotaje de Pomona. Es donde todos los... Sí, sí. Mantente alejado de las carreras durante algún tiempo. Sabía que te pondrías como un gilipollas. Cierra esa boca. Especialmente cuando me pides un favor. No te he pedido nunca nada en 7 años. Lo único que necesito es que firmes. ¿Quieres que firme esto? Procura que no te vea corriendo por las calles. No lo he hecho. ¿Con quién te crees que estás hablando? No puede ser. No eres el único que tiene un coche rápido. Y con palanca de cambios. ¿Qué sentido tiene un Porsche automático? ¿Sabes que me estás gustando mucho más ahora mismo? El cinturón. ¿Dónde vamos? A Chuck E. Cheese. ¿Chuck E. Cheese? Suena bien. ¿Has estado alguna vez? No. Oye, ¿quién te enseñó a conducir? ¿Eres buena? ¿Para ser una chica? Eso lo has dicho tú, no yo. Trabajé en un autocine. Mi primer coche fue un Honda Civic. Este era de mi padre. El día que lo trajo a casa parecía un niño. Ahorró durante años para comprarlo. Mi madre estaba muy enfadada. Ella lo llamaba el trozo de chatarra descapotable. Todavía recuerdo el tacto del cuero cuando era nuevo y el olor. Decía que el cuero del Porsche tenía un olor especial. No quiero perder esos recuerdos. Solo lo conduzco en ocasiones especiales o cuando estoy agobiada. ¿Cuánto tiempo hace que murió? 3 años. Lo siento. ¿Por qué? Dicen que tu padre corrió en la NASCAR. Hasta que se estrelló a 250 y se destrozó la pierna. ¡Au! Sí. Nunca volvió a ser el mismo. Era como vivir con un fantasma. Sabías que estaba ahí, pero solo se hacía visible cuando a él le apetecía. Pero ahora estás más cerca de él, ¿no? Sí, desde un punto de vista geográfico. Pero, no sé, resulta raro. ¿El qué? Intentar comunicarse. Es como si tuviese mucho que decir. Ese no es un problema tan grave, créeme. ¿Quieres que salgamos a conducir? Sí. Está bien.
¿Qué te pasa? ¿Podrías revisar mi coche? Quizás el fin de semana. Tengo que sustituir esta junta de culata cuanto antes. Olvídala. Ya me las arreglaré yo. ¿Cuál es el problema? El combustible llega, hace chispa. La correa de distribución no está rota y las mangueras de vacío están bien. Normalmente lo revisaría con el portátil de Mickey, pero aquí no puedo hacerlo. Inténtalo ahora. Enciende el maldito coche de una vez. No apretaste el sensor del cigüeñal. Por eso te daba problemas antes. Y esas piezas de polietileno ayudaron a que se soltase. No había revisado esto. Es un 2.5, ¿verdad? Sí. Sí, oye. Abusas de esos inyectores con un turbo tan grande. Puede que haya demasiado aire cuando aceleres. Tiró con fuerza hasta la meta la última vez que lo probé. Tiraría con más fuerza, es lo único que digo. Da igual. Ahora que funciona, ve a buscarme unas piezas. ¿A dónde? A Kendall. ¿Le compras piezas a la competencia? Competencia, tengo suerte de estar en el negocio. Y es demasiado tarde para ir a otro sitio. De nada. Gracias. Cuando quieras pisarle, comprueba que no haya nadie. ¿Seguro que no falla nada? Le he metido combustible C16 con un temporizador cojonudo. Está listo para la fiesta. Eso espero. Quiero retar a ese capullo esta noche. Le vas a machacar, hijo. Hazlo, si quieres llevar ese nombre. Hola. Quedamos a las 7, ¿verdad? En realidad, creo que no voy a poder. Trabajaré esta tarde. Lo siento, Jess. ¿Podríamos dejarlo para mañana? Sí, claro. Gracias, eres genial. Te llamo más tarde, ¿vale? Adiós. ¿Estás loco? Como Jake y los suyos te vean, te cortarán el cuello. Tranquilo, he venido a echar un vistazo. ¿Está bien? ¡Ah!
¡Vamos! ¡A por él! ¡Vamos, vamos! ¡Estás a punto de recibir una lección, viejo! Universitario se olvidó de bajar el freno de mano. ¡Qué lástima! Hola, Rachel. Creía que tú y tu novio saldríais esta noche. Tuvo que cancelarlo. ¿Trabaja hasta tarde? Ah, no. Está en las carreras. Le estoy viendo ahora mismo. Le ha sacado al menos medio coche de ventaja. Podría correr en 11 segundos. Tío, si es capaz de correr en 11 aquí, en la pista bajará hasta 10. Está bien, ya nos veremos. Adiós. Oh, ¿qué tenemos aquí? No seas tímido, Kruger. Ven a saludarnos. ¡Kruger! Me alegro de que hayas venido. Creo que hemos empezado con mal pie, ¿sabes? No me di cuenta de que tenía delante a una celebridad. He estado investigando y parece que eras famoso en Los Ángeles. No me impresiona cuando la competencia es un puñado de naves espaciales. Pero tus victorias te permitieron conseguir un buen patrocinio, algo que me sorprendió porque pensé, ¿el hijo de ese perdedor, de Frank Kruger? Cállate, Jake. Y entonces descubrí que habías estrellado el coche de tu patrocinador un mes más tarde. Y me dije, ¿cómo negarlo? ¡Es un Kruger! Y ahora, todo el mundo tiene la impresión de que eres rápido. Tal vez más rápido que yo. Pues vamos a aclararlo. No me alcanzaste la otra noche. Había tres personas en mi coche. Ni siquiera aceleré a fondo. ¿Lo resolvemos ahora? Aún faltan horas hasta que los bares cierren y tengas que recoger a tu viejo del suelo. Para eso te mudaste aquí, ¿verdad? Para ser el chofer de tu papacito. ¡Vaya! ¡Un golpe bajo! ¡Un golpe bajo! No debería haber insultado a tu padre. Mi jardinero dice que trabaja muy bien. ¿Tienes una carrera? Muy bien. Vamos allá. Tranquilízate, Danny. No estás pensando con claridad. Parece que Kruger ha picado. Usar piezas japonesas. ¿Sabes que casi te he ganado? El casi no cuenta. Es un buen momento para que te largues de aquí y dejes de hacer el ridículo. ¡La pasma! ¡Jessica!
¿Cuánto le has ganado? No lo suficiente. ¿Sabes que casi te he ganado? El casi no cuenta. Es un buen momento para que te largues de aquí y dejes de hacer el ridículo. Y vamos así. ¡Bam! Le dejé atrás al meter cuarta. Tuvo que besarme el culo. Kruger, Kendall, seguidme. El resto aseguraos de que las columnas sean exactas. Venid. Vamos. ¿En qué estabais pensando? No lo sé. Os advertí que lo dejaseis para la pista. Ahora tendré que llamar a vuestros padres. El mío casi me monta una fiesta por haber machacado a Kruger. Hablaré con él de todas formas. Arrastra tu trasero a clase. Me has puesto en una mala posición, ¿sabes? Creía que eras más inteligente. ¿Qué tengo que hacer? Lo siento. ¿Qué tengo que hacer? Porque estaba pensando, vamos, déjale participar. Está haciendo los deberes, llega a la hora. Debería ser más flexible con él. Dame las llaves. No eres más que un crío irresponsable y consentido. No me des lecciones de responsabilidad. Abandonaste a tu hijo y a tu mujer. Tienes 17 años, no sabes una mierda sobre la vida. ¿Sabes qué se siente cuando tu padre te deja tirado? ¿A los 10 años? Sí. Ven a hablar conmigo cuando 15 años de tu vida se vayan a la mierda por un error. Tal vez deberías haberte centrado en lo que tenías en lugar de en lo que habías perdido. Mira, ya es suficiente. No dejaré que la cagues. Dame las llaves. No vas a conducir más. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué creo? Tienes celos. Porque tengo la oportunidad de conseguir algo que tú nunca pudiste. Dame las llaves. ¡Dame las llaves! ¿Jessica está aquí? ¿Qué quieres, Danny? La cagué, pero no fui allí a competir. ¿Y qué hacías allí? Quería ver a qué voy a enfrentarme en el campeonato. ¿Y por qué no me lo dijiste? No lo sé. Cuando estaba en Los Ángeles, tenía un patrocinador, uno muy importante, y lo perdí. ¿Cómo? Eso no es importante. Cuando me enteré de lo del campeonato, pensé que había llegado mi hora. Ya sabes, como una segunda oportunidad. ¿Así que solo soy un pasatiempo hasta que encuentres la manera de largarte de aquí? No, no, nada de eso. ¿Alguna vez te has parado a pensar que tal vez hay cosas más importantes que los coches? Solo he venido a disculparme. ¿Por qué me estás soltando una bronca? Si eso es lo que sientes, es mejor que te largues. ¿En serio? Ahora. Thank you.
¿Sí? Papá, necesito tu ayuda. ¿Dónde estás? ¿Te encuentras bien? Sí. ¿Seguro que estás bien? Estoy bien. ¿Estás seguro? Estoy bien. Joder, ¿qué ha pasado? Me han saboteado los frenos. Irías a toda leche para acabar así. Te lo aseguro, alguien me saboteó el coche. Contigo siempre es culpa de los demás. Podrías haberte matado. ¿Tú no piensas? ¿Qué coño pasa contigo? Ayúdame con esto. Diga. ¿Mamá? Dani. ¿Puedo volver? Oh, Dani. Si no creyese que esto es lo mejor para ti, cogería el coche e iría a buscarte ahora mismo. Él me odia. No quiere que esté aquí. Nunca me ha querido. No. No, eso no es verdad. Él tuvo la idea de que fueses con él. Dani, habla con él. Te quiere. Es hora de que le perdones. Lo siento, mamá. Lo sé. Te quiero. Yo también te quiero. ¿Por qué te fuiste? Me derrumbé. Lo estropeé todo haciendo un mal adelantamiento en lugar de terminar segundo y conservar a mi familia y mi carrera. Oye. ¿Recuerdas cuando te vine a buscar a la escuela? Justo antes de que me largase. No. Tenías 40 grados de fiebre. La escuela llamó para que fuésemos a recogerte. Tu madre trabajaba. Yo no tenía empleo porque... Bueno, cuando llegué allí... No te dejaron venir conmigo. No eran ni las 10 de la mañana y yo ya me había bebido media botella. No me acuerdo de eso. ¿Sabes de qué me acuerdo? De la primera vez que me llevaste en esta bestia. Tuve mariposas en el estómago todo el tiempo. La sensación de aceleración era muy intensa. Al principio estaba muy asustado. Después, seguro. Porque sabía que conducías tú. ¿Sabes qué? Por muy duro que te resulte, me alegro. Es mejor que no me hayas visto estos últimos años, porque ha sido muy duro y me habrías odiado todavía más. Yo no te odiaba. Nunca te he odiado.
Pero una visita de vez en cuando habría estado bien. Sí. Debí hacerlo. Gracias, ya volveré. Bien. Hola, Kroger. ¿Y tu carro? ¿Trabajas en algo nuevo? Está destrozado. Se acabó. ¿Dónde está Fernando? Debería estar haciendo el papel de Ben. Necesito un Ben. Está en el baño. ¿Me tomas el pelo? Yo lo haré. Oh. Me alegro de volverte a ver, Dani. Está bien, espera. Antes de empezar con esto, quiero que me digas con tus palabras qué es lo que crees que Ben intenta decirle a Claire. Bien, recuerda que es un jugador compulsivo que se lo acaba de apostar todo al caballo equivocado y que tiene que darle explicaciones a ella. Supongo que le pide perdón. ¿Perdón? Dan acaba de jugarse y perder su anillo de compromiso. Va a tener que hacer algo mejor que pedir perdón. Que fue estúpido. Y que le arrastró su adicción desmesurada. Bien, ¿qué más? Que debía haberla escuchado cuando intentó ayudarle. Y le daría las gracias. No hay de qué. Vaya, qué visión tan familiar. No recuerdo la última vez que te vi conduciéndolo. Sí, se me ocurrió quitarle el polvo y llevar a mi hijo a clase. Nuestros chicos la liaron la otra noche, como solíamos hacer tú y yo, salvo que obviamente Kendall ganó esta vez. Fue por poco. Tu hijo no tenía posibilidades. El V8 de Jake está equipado en mi tienda. No hay punto de comparación. Sí. Es bueno para el negocio, cuando gana. Luego todos los chicos vienen a comprar. Claro. Oye, no estoy seguro de si tu hijo tiene algún futuro en las carreras, pero puedes cambiar el nombre de tu taller y ponerle Kroger e hijo. ¿Sabes qué, Jimmy? Una cosa es saber cómo vender piezas genéricas para coches. Y otra muy diferente es entender cómo funcionan todas juntas. Hola, hijo. ¿Qué ocurre? Recordad, es el último día para entregar las inscripciones. Traedlas si las tenéis.
Me alegro de que estés. ¿Queréis formar parte de mi equipo? Claro que sí. Quedan 3 días, chicos. Tenemos que desmontar este motor pieza a pieza. ¿Os viene bien otro par de manos? Gracias. 2 guardabarros, un puente frontal, los soportes del radiador, 2 intercambiadores de calor y los soportes del motor. Es imposible. Es demasiado. Está bien. Es tarde. Todos a casa. Mañana seguimos con esto. Hola, Randy. Yo también. ¿Sigues interesado en mi Buick? Caray, ¿cuánto tiempo sin verte? Me alegro de verte. ¿Qué puedo hacer por ti? Sí, necesito que me eches un cable. Es para mi hijo. Vaya. Sí, participará en el campeonato. ¿Has venido el Buick? Sí. Con esto debería bastar para comprar el resto de piezas. Con él ganaste tu primer trofeo. Sí. Hay que olvidarse del pasado y centrarse en el futuro. Gracias. Tenía que hacerlo. Venga. Ayúdame a descargarlo. El derecho purga los conductos y el izquierdo activa el nitro. Kendall tiene un motor el doble de potente y un supercargador. Tú llevarás una carga de nitro de 200 debajo del pulgar. En cuanto se ponga verde, lo pulsas y no lo sueltes hasta llegar al final. Sí, sería para un GT40. ¿Es el mejor precio que puede ofrecerme? Para coches. Ya lo creo. ¿Cómo lo ves? Lo veo bien. Y suena mejor. Tengo una sorpresa. No sé nada. Pensé que sería buena publicidad. Sí, está pensando en convertirlo en un taller de importación. Buen trabajo, chicos. Mañana es el gran día. Generación de los institutos.
institutos de California. Con más de 65 millones de 32 institutos diferentes, estamos ante el campeonato más concurrido de la historia. Destaca el Instituto de Bradford con 6 participantes. No perdáis de vista al favorito local, Jay Kendall, con todo su equipo de las tiendas Kendall Performance. El recién llegado Danny Kruger debutará este año presentando un Subaru STI de 2,5 litros, 4 cilindros y tracción a las 4 ruedas. Es uno de los pocos coches de 4 cilindros del campeonato y va a tener que enfrentarse a todos estos V8. Queremos darle las gracias a todos nuestros patrocinadores, incluyendo a Grand Steering Wheel. Id descargando, iré a inscripciones. A continuación, en la ronda de calentamiento tenemos a Miguel Sánchez con su ya clásica camioneta turbodiesel Líder Red. A pegar, Kruger. Es cosa de familia. De tal palo, tal astilla. Te has equivocado de equipo, Jess. No, me he equivocado de amiga. Sube al coche. Tienes que estar centrado. Toma. Todo listo. Fantástico. Vale, mueve el culo hasta la línea de salida. El calentamiento casi está terminado. Al principio, solo tienes que bajar de 13 segundos. Debería de ser fácil. Esta será la última vuelta de la ronda de calentamiento con Danny Kruger y su STI. Su oponente es Alex Dodd, con su Ford Mustang retro del Instituto Washington. Fijaos cómo quema las ruedas. Dodd quiere que estén listas para alcanzar la máxima tracción desde la línea de salida. No hace falta calentarlas cuando tienes tracción a las 4 ruedas como ese Subaru. En el bote. Lo sé. Vamos, tío. La pista está más pegajosa que la calle. Al menos tengo una buena velocidad punta. En cada carrera, a partir de ahora, tu tiempo tendrá que bajar. Tienes que correr en 11 segundos. Si pierdes una vez más, nos largamos. Se acabó. Así que céntrate. Damos la bienvenida a todos nuestros pilotos en el inicio de esta primera ronda. Acercándose a la línea de salida, tenemos a Grant Wagner con su Oldsmobile 442 de 1959. Grant lleva entrenando todo el verano y dejadme que os diga que ese coche no es de juguete. Pero se enfrenta a Jay Kendall con su Mustang GT 2011. Así que el campeonato va a arrancar con dos de los pilotos más rápidos. Thank you.
coche tendrá que volver a casa en una grúa. Que tal vez con un tiempo de 10.98 y una velocidad de 204 kilómetros por hora. ¿También participáis? No, estamos con Danny Kruger. Es el del Subaru que está allí. Sí. ¡Qué preciosidad! Parece un pastel. En los cuartos de final, otro piloto de Kendall Performance, procedente del Instituto Bradford. Clint Johnson con su Chevy Chevelle del 69 se va a enfrentar a Danny Kruger y a su rápido y furioso bólido. Calienta sus neumáticos mientras Danny se acerca a la línea de salida. El ganador pasará a las semifinales. Tom Briggs. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien. Los tres que quedan son tuyos. Es impresionante. ¿Tienes algún favorito? No me lo vas a decir. Los fluidos están bien, todo está en orden. ¿Estás preparado? Menuda capulla. Oye, ese bicho tiene mala leche. Te ganará en la salida, hagas lo que hagas. Que no afecte a tu concentración. Céntrate en la máxima tracción. Le alcanzarás al final de la recta, poco a poco. Amigos, no podríamos ver a dos turbocargadores más diferentes que estos.
¿Estás lista? Sí. ¡Vamos, tío! Vaya, esto sí que ha sido inesperado. No me puedo creer que ese pequeño Subaru haya llegado a la final del campeonato. Pero ahora Kruger tiene un gran desafío por delante. Jake Kendall ha logrado mejores tiempos y velocidades que Danny a lo largo de todo el día. Danny necesita un milagro, o al menos un par de cilindros más. ¿Qué estás haciendo? Aumentar la potencia. No creo que pueda hacerlo mejor que en la última carrera. Danny, ¿qué estás haciendo? El turbo está al máximo. Reventarás el motor si subes la presión. Solo son 22 bares. Aún puedo aumentarla un poco. Eso me daría una oportunidad. ¿Sabes cómo arañar unas décimas de segundo? ¿Cómo? Usa el cambio sin embrague. ¿Eso no es peligroso? Nah, solo si la cagas. Pero es poco probable. No quiero que el hijo de Kruger nos gane. Sería una vergüenza. ¿Me has entendido? Sí, señor. ¿Ya está todo listo? Tienes ruedas nuevas y el silenciador apagado. Deberías ganar un poco de velocidad punta, pero no te pases de revoluciones. Vale, joder. ¡Allá vamos! La final del campeonato de aceleración del Instituto de California. ¿Qué es el cambio sin embrague? Cambiar de marcha sin dejar de acelerar. En los turbo, eso mantiene el motor a toda potencia entre marchas, alcanzando la máxima aceleración. Hay que ser rápido, no puede haber ningún error, porque si lo hay, ¡pum!
damas y caballeros, es un placer proclamar a Danny Krueger como ganador del campeonato de institutos de este año. Tienes talento, chaval. Nos vemos el año que viene. Gracias. Tal vez tu idea no fuese tan mala. ¿Qué idea? Convertir mi local en un taller de alto rendimiento.